Cuando entran esos grupos armados como guerrilla, el ENO, la FARC, una época se mudaron acá. Al ver la casa sola vinieron y se adueñaron de la casa. Entonces ya yo, no queriendo estar junto con ellos, tuve que abandonar un poco acá, dejé acabar la caña, me tocó acabar con todo. Cuando uno viajaba para Valledupar, atajaban los carros y bajaban uno, dos, tres, a cuatro personas, los bajaban y los mataban, y el carro tenía que irse. Y eso era lo que yo no quería, aparecer entre eso. Muchos decían que yo era que los quería tener a ellos acá. Aunque, mire, está el ejemplo, de pronto yo, la casa tiene dos puertas. Yo echaba el candado por el lado del frente, donde yo llegaba, pero por este lado ellos venían y me abrían la puerta. Muchas veces llegaba yo tempranito, creyendo que no había nadie aquí. Cuando llegaba, encontraba la casa llena de gente que estaban ahí. Me daba miedo porque de seguro ellos estaban armados, yo no les podía decir desocúpenme, ni no me lleguen, ni nada. Y así yo tuve que ir abandonando esto y ahora tratando de recuperar esta tierra. Ya estamos como más tranquilos, pero ya todo está abandonado. Estaba como comenzando de nuevo a levantar mis matas. Y espero en Dios que eso no se vuelva a repetir, para seguir trabajando con cariño. Thank you.
subieron. Yo venía como a las 5 de la mañana, iba para la finca de más arriba. Ahí me detuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y ahí tenían a uno amarrado y habían traído otro y lo habían matado en la parte arribita donde estábamos nosotros. Estamos de pronto en la reconstrucción de esta parcela que de pronto me tocó dejarla abandonada por el motivo del conflicto armado que entró a nuestro resguardo. Y a nuestro pueblo principalmente nos ha tocado acabar muchas cosas que hemos dejado de trabajar. Y no solamente el abandono de la tierra en la parte agrícola, porque de pronto, no sé si será fenómeno de la naturaleza, que veo que las plantas también, las matas que he sembrado, las está atacando la plaga a levantar las matas. Y de pronto así, como ustedes ven, esa es la vida de un campesino indígena que de pronto no tenga los medios para trabajar. Época fue muy sonoro esa música, había muchos músicos y todo, y siempre se escuchaba la parranda. Yo no quiero que estemos en el anonimato con nuestra música, porque hoy en día casi no se escucha, casi no la escuchamos. De pronto una emisora, de vez en cuando, y tenemos acá en el territorio, de vez en cuando colocan una música de chicote. Pero la idea que yo tengo es que la difundan más. Herencia que he tenido de llevar esta música, y quiero llevarla mientras Dios me dé vida, que escuchen mi música, que la conozcan, que sepan cómo se toca y de por qué se toca. Ortoño significa mucho, por ejemplo, para mí, mucho respeto con él, que yo siempre he respetado a él, y significa mucho porque es que él está pendiente de la música, él como diría, una pieza principal en la música. Él tiene mucho conocimiento de la música, y él, si lo invitan a él, él nos invita a nosotros. Yo veo la música así, que de chicote, que la sientan, que la vivan así como yo la he vivido en estos años. Y entonces eso es lo que espero, que la juventud, los niños se apropien de esto. Que de pronto yo en algún verso canto que pagamento es a donde los cuatro pueblos se unen a trabajar en unión por la madre naturaleza, por todo el universo. Y esos son unos pagamentos que nos sentamos en un lugar a pensar, a reflexionar. Y entonces en esa época utilizaban la música como ceremonia. Fue el resguardo de mi vida, yo lo usaba en un cordel. Fue el resguardo de mi vida, yo lo usaba en un cordel. Se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina. Se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina. El chicote es como el himno, como la historia, como el hablar del pueblo de Juan. Ese encierro, y que guarde ese sentimiento de esa música melancólica, siente que algo hay del indígena ahí todavía viviente. Quiero que todo el mundo oiga
de cantar estos versitos. Quiero que todo el mundo oiga cantar estos versitos. Con este son de la conga recuerdo de Jacintico. Con este son de la conga recuerdo de Jacintico.